Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos al tema 5, valor posicional, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000 hasta el 9999. Hoy trabajaremos con el texto de matemática, página 18. Quiero agradecer a cada una de las 45 familias por su gran esfuerzo y solidaridad educativa en el cuarto grado para el OB, pues somos conscientes de que solo nosotros podemos salir de esta crisis sanitaria, económica y social. No esperemos quimeras o sueños de nuestros gobiernos de turno, pues nuestros problemas los hemos solucionado siempre en equipo familiar. Ánimo, adelante, empecemos ahora. Bien, abramos la página número 18. Tenemos ahí un elemento que dice desequilibrio cognitivo, con dos retos. El primer reto comienza diciendo: si tienes cinco decenas, ¿por cuántas unidades puedes cambiar? Pues facilito, no se olvide que cada decena tiene 10 unidades, como tenemos 5, entonces tendríamos de total 50 unidades. Nos vamos al segundo desequilibrio cognitivo, por favor, póngale atención. ¿Qué cantidad se forma con dos centenas, ocho decenas y tres unidades? ¿Verdad que usted ya me los ganó? Vamos razonando, por favor. Tengo dos centenas, hasta ahí tendría 200 unidades. Ocho decenas tendría 80 unidades. Y tres unidades que formarían el 3. Por lo tanto, se formaría el número 283. Avancemos, por favor, a la segunda parte que coincide con unidades de 1000. Tomen en consideración las unidades de 1000. Las unidades de 1000. Voy a utilizar para esto una herramienta que me va a permitir trabajar de mejor manera. Listo con este láser. Las unidades de 1000 comienzo de derecha a izquierda, representadas por la U de unidad, la D de decena, la C de centena y las unidades de 1000 o millar. La unidad está representada por un número determinado. La decena, ya hemos dicho que tiene 10 unidades o 10 unidades forma una decena. Una centena está formada por 100 unidades y una unidad de 1000 por 1000 unidades. Estamos hasta ahí de acuerdo. Avancemos, por favor, con el número 3. En el número 3 tenemos unidades de 1000 puras, la tabla posicional. Esto ya lo hemos venido tratando en el tema anterior, así es que para esto hay que representarlos por las letras que hemos iniciado. La U de unidades, la D de decenas, la C de centenas y la unidad de 1000. Acompañamos a esto en letras. Recuerde que son unidades de 1000 puras. Comenzamos con la primera. Tenemos en esta, la primera unidad pura, tenemos 1000. Recuerde que en las centenas van en las unidades puras, tendremos ceros, en las decenas ceros y en las unidades ceros. Esto representa 1000. Vamos con la segunda. Unidad pura, 2000. Vamos con la tercera. 3000 en palabras y en números. Vamos con la siguiente. 4000 en números y en palabras. Vamos con la siguiente. 5000 en números y en palabras. Avancemos, por favor, con la continuación de las unidades puras de 1000. Vamos con la segunda parte. Unidades de 1000 pura tabla posicional. Nos habíamos quedado en 5000, avancemos con la que nos toca, 6000 en números y en letras, 7000 en números y en letras, 8000 en números y en letras, y terminamos con el 9000 en números y letras. Bien, entonces dejamos entendido esto. Recuerde que estamos trabajando con la página 18. Avancemos, por favor. En la página 18 tenemos un ejercicio que representar acerca de la composición de números. Para eso, un número natural puede formarse a partir de una suma. Este proceso se conoce como composición aditiva. Tenemos ahí un ejercicio representado en la parte izquierda con color celeste en la página 18. El Parque Nacional Yasuní tiene entre árboles y arbustos 2000 más 200 más 40 y más 4. La pregunta me dice: ¿cuántas especies de plantas tienen? Antes de contestar acerca del Parque Yasuní,
Vamos a entender que el Parque Yasuní fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Tiene un área de 10.200 kilómetros cuadrados. Está localizado en las provincias de Pastaza y Orellana. Declarado también por la UNESCO en 1989 como la Reserva de la Biosfera. Bien, para esto es necesario ubicar en la tabla posicional estos valores. Me pide aquí que tiene 2.000 arbustos. Estos 2.000 arbustos le vamos a representar en las unidades de 1.000, representadas por dos bolitas. Las centenas representadas aquí, como son dos centenas representadas por dos bolitas. Las decenas representadas por cuatro, que representarían cada una de ellas 10, 40, y las unidades por cuatro elementos. Razonando de esta manera, diríamos que entonces, estas unidades de 1000 representan 2000 más 200 más 40 más 4, que me ha dado como representación de los árboles o las especies que tiene el Parque Yasuní de 2244 especies. Estamos representando entonces. Avancemos, por favor. Vamos a compartir un video sobre la composición de números. La composición de números naturales puede ser un trabajo muy sencillo si se conoce bien el orden de cada uno de los valores. Por ejemplo, una composición sería pasar de un número descompuesto, por así decirlo, a un número compuesto. Un número descompuesto sería aquel que esté representado por sus valores, ya sean unidades de 1000 o decenas de 1000 o centenas, etcétera, en centenas, decenas, unidades. Por ejemplo, 1000 más 500 más 30 más 2 es un número que está descompuesto. La clave está en ubicar cada uno de los valores en su posición correcta. Por ejemplo, 1000 va a ser una unidad de 1000. 500 va a ser 5 centenas, 30 van a ser 3 decenas y 2 van a ser justamente 2 unidades. Ahora, como bien sabemos, los números van a tener todos un orden. La unidad de 1000 va a ir en un lado, la centena va a ir en el otro, seguida va a ir la decena y por último va a ir la unidad. Es decir, estas columnas imaginarias que vamos a tener en un número van a ser siempre en el mismo orden. Unidad, decena, centena, unidad de 1000. Bien, avancemos con la parte de la tarea escolar. El video quedó muy claro. La orden dice: realiza las actividades programadas en la evaluación formativa taller 5 del texto de matemática, página 19. Aquí vamos a encontrar tres actividades que usted va a realizarlas y una actividad indagatoria sobre el ábaco. Me anticipa decir que el ábaco es un instrumento para resolver problemas de suma, resta, multiplicación y división. Felicidades, muy buenos días.